Bueno, es que también debe es, tener un castigo. Es a veces parte de esta resignación, ¿no? Preocuparse por los chicos, que no vayan, que no salgan, en este caso que ha venido a bailar, y ahora está atravesando por esta situación tremenda que implicó una nueva operación en el día de ayer. Habíamos mostrado cómo se estaba recuperando de la primera operación, pero él, esto lo contó Alejandro Gravier, el papá, tenía un dolor, una molestia en medio de la recuperación, entonces decidieron hacer una nueva radiografía, una panorámica, y detectaron que había una fisura que no lo habían contemplado y tuvieron que volver a operarlo. Y lo que dice el parte médico es que asistió a un control clínico, se detectó una fisura del alveolo dentario, que es el espacio del hueso donde se ubica el diente en la mandíbula inferior derecha, y se realizó una revisión. Tuvieron que anclar la pieza dentaria, ¿no? Realizar una nueva placa de titanio, colocarle, y que esto se realizó por vía intraoral. Y este no es un detalle menor, el haber aclarado esto, porque el abogado defensor de esos pobres señoritos... Salió a bardear, como dicen los salieron chicos. A decir, bueno, pero yo en la foto que publicó Valeria Massa no se le ve nada. Claro, ¿no? Doctor. Dudó de que tuviera la lesión. Por favor. Porque no se le veían costuras. Obviamente, ese tipo de procedimientos se hacen hoy en día vía intraoral para no dejar cicatrices, ¿no? Y para hacerlo de manera más fácil. Claro. Por eso, ahora el parte médico tiene que aclarar que se realizó vía intraoral para que no duden, de algo que fue evidente. Si no, te mostramos las placas y la historia clínica, doctor. Bueno, la violencia y la agresión con que lo atacaron sin ningún... Es increíble. Sin que mediara ninguna situación previa. Bueno, continúa con tratamiento, ahora ambulatorio, ya le dieron el alta, pero tiene que seguir con analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios. Y esperemos que no haya otra operación después. Claro, ahí viene el tema. Ojalá. Ojalá y una larga recuperación. Bueno, de este tipo de canallas a otro canalla.